bueno, aquí en Chile dándole un poquito de gusto al placer. Hey, ¿cómo están? Mira, como pueden ver, por acá estoy en un lugarcito que no mucha gente conoce. Que no adivinan dónde es. Lo que les puedo decir es que allá al fondo pueden ver lo que es el morro. El morro, y no es el morro de Cuba, es el morro de Puerto Rico. Y estamos en Cataño. Así que vamos a ver qué es lo que hay aquí. Caminando, cosas me voy encontrando. Comenzando por aquí, miren ese lugar. Esto es Cataño, en Puerto Rico. Me recuerda mucho un lugarcito que yo conozco. Vamos entonces, caminando. Y a esto es lo que les quería traer. Miami, para un placito Miami, aquí en Cataño. Vamos a ver qué nos depara, qué nos encontramos por este lado. Vamos a ver. A eso me apunto todo lo que venga, wow. Sí, no, esta ya la cogí bien buena. Ajá. Wow, vamos. Bueno, saliendo de un chinchorro, nos vamos para otro más. Caminando en Cataño. Estamos en Cataño ahora. Mira qué es lo que. De lo mexto. Estamos chinchorreando. De chinchorro en chinchorro. Ya me vivo 10 pesos allá al lado de allá. ¿Cuánto llevas? No, tú sabes. Ah, bueno. Pero. Esta es la salida, mami. Ven para acá. Oh. Esto para que se den cuenta todo lo que hay acá. Acá. Este chinchorrito está bien bueno, se llama Don Telo, Don Tello, como lo quieran oír. No, pasa, te voy a tomar más que mejor un video. Pasa. Enorgullécete. Esta boricua está pasada. Okidoki, después de una cervecita y un montón de comida y un dron de medalla, nos vamos. Ah, vamos a ver, es posible. Bueno, se acabó la fiesta en este lugar, vamos para otro lado. Ah, mire, viene Belkire, ¿no? Niña, pero ¿por qué no lo hiciste para irnos juntos? ¿Tú te imaginas que...?
desafíe mi canal, ¿no? Dios mío, ¿qué estaré pagando en esta vida, no? Ya, ¿verdad que sí? No, si sí, imagina lo que estoy pagando ahora. Gracias. Oh, mira qué bonito que está aquí. El último viaje es a las 6:30, o sea que ya sale. Nos tenemos que ir como a las seis de allá. ¿Qué hora es? Ay, con 3 horas nos da tiempo. Sí, no, da tiempo de hacer muchas cosas y seguir bebiendo ya. Ah. Bueno, ya comimos por lo menos. Sí, no, esto con algo que yo creo que tengo como un rato. No una foto, te voy a tomar un video. Bueno, le vamos a tomar una foto a la... Cataño. Cataño. ¿Qué significa Cataño? Cataño. Bueno, Cataño es parte de Puerto Rico. No, pero no, no. No, sí. Cataño, eso no significa nada. Mira, Cataño es Cataño. ¿Cataño es? Cataño. ¿Señor? Ey, ven acá, quédate ahí, te voy a tomar una foto. Te digo. Vaya, a la one, a la two, a la three. Vaya. Ah, mira qué bonito está por acá. Vamos a sacar fotos. Ah, ya viene ya, mira, a tiempo. ¿Ya viene la lancha? A tiempo llegamos. Hace 15 años que no cogemos la lancha de Cataño. Por lo menos yo. Hace 15 años que yo no cojo la lancha de Cataño. Estamos aquí porque todo el mundo nos dijo que nos fuéramos directo para San Juan, pero dejamos el carro en el puerto y nos vamos a coger la lancha. Porque tenemos que ver cómo las cosas han evolucionado en los últimos 15 años. Y vamos a... Bueno, yo tengo 49 y no subí a la lancha de Cataño. Bueno, es más, nunca me he subido. En realidad, originalmente la lancha de Cataño era una lancha que estaba bastante jodida. Era una lancha que se tardaba 45 minutos en llegar a San Juan. Esta lancha actual ahora mismo se tarda al 2 horas. 12 minutos. 15 minutos. Oye. No, ven acá, mira, ¿eh? Hemos evolucionado, Puerto Rico ha evolucionado. Y se llama el Home Blower Simplicity. No, se llama Puerto Rico Ferry. Mija, no, pero el barco se llama. Ay. Deja, señor. Dice prohibido bebidas alcohólicas, o sea que no puedes tomar medalla, por eso que estoy tomando agua, porque soy una niña bien juiciosa. Ay, ay, ay. Vamos a tener que llegar hasta San Juan para tomar medallas. ¿Tienes los tickets? Sí. Ok. Los tickets cuestan. ¿Cuánto te cuestan los tickets, amor? Nos costó $2 ida y vuelta. Están caros. 50 chavos ida y 50 chavos la avenida. No. Es $1. Por 2 personas son $2. Entonces son $2. Está caro. Un viaje de 12 minutos con aire fresco en la cara. Nos vamos en la parte de arriba. Claro, mínimo. Oye, ven acá, ¿y qué pasó con tus gafas? ¿Con qué? Las gafas que perdiste. Bueno, ¿con las gafas? Las que andaba buscando esta mañana. Las gafas las perdí y mi papá me reemplazó estas. Hace 3 años las había dejado. Ah. Y ahora él me las volví a... O sea, que son reliquias. Las volví a disfrutar. Son reliquias. Las sacó de la gaveta de las gafas que todo el mundo deja. No. La saqué de la caja de los zapatos. Yo vi, había como 20 zapatos ahí viejos, ahí y ahí mismo la sacó. Ay, por favor. Mira, ya sé cómo está llenar. Entonces, el puerto de Cataño ha evolucionado grandemente hace 15 años acá. Hace 15 años acá, no estaba así como estaba en general. Y allá al fondo está, ¿cómo es que me dijiste que se llamaba? Palo Seco. No, espérate. Allá está Palo Seco. Vente fluviales. No. Fuentes Fluviales está por acá, que es la energía eléctrica de Puerto Rico, que ahora la cambiaron. Ahora los dueños son americanos y ahora no sirve. Peor que antes. Y todos entienden que la lancha no se va todavía. Ah, okay. La lancha se va en 20 minutos. 20 minutos, ok. Era las 2 y media. Sí, pero ellos... Ya, en lo que se acotejan, ok. Sí, ok, va. Bueno, entonces, mientras tanto, vamos a curiosar qué es lo que hay aquí. Bueno, aparte de boricuas. Boricuas, hay muchos boricuas, pero hay americanos también, porque esto es una parte turística de Puerto Rico. Salvadoreño también. Como yo, mira, escúchame. Yo soy boricua, pero en realidad yo quería ver lo que ha evolucionado Puerto Rico en los últimos 17 años, porque en realidad hace 17 años que yo dejé mi país. Pero ahora, por eso quise coger la lancha de Cataño. Esa que está ahí. Y en general es algo nuevo porque está...
súper bonito, la gente puede venir, cuesta solamente 50 centavos ida y vuelta. $1 ida y vuelta, ¿verdad? Puedes atravesar el mar. Este que está ahí. Sí. Bueno, pero si buscas, fíjate, si quieres ahorrar el dólar, te lo atraviesa nadando. No, vas a llegar mañana. Ah, bueno, pero te lo ahorras. Deja ir a ver para allá. Vaya, güey. Nos tenemos que venir a las 5 de la tarde porque si no. O sea, solo tenemos un rato para ir para allá. Vamos a tener que nada más al paseo de la princesa. Porque a las 5 sale el último bote. Ok, y esos son los precios, miren. 50 centavos. Más de 60 años, 25, los únicos personas que me pasé, 25, los 100 menores. Ya, mira, y hasta free. Ah, ok. Bueno que averigüe, porque si no nos quedamos aquí varados. Ah, tiene que pagar un Uber de San Juan para Cataño. Oye, chica, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Resulta que a las 5 sale de San Juan para acá, el último. Bueno, a las 5 tenemos que venir. Sí, así que bebe rápido. ¿Son las 2? Sí, pero te bebe rápido las medallas allá. Ya, también. No es larga. Está bueno. Ajá. Ah, mira, esta es la descarga ya. Bueno, vaya, cuando estemos adentro vamos a seguir viendo. Nos deja la lancha a las 5, tenemos que pedir un pont a Colombia. Wow. No me acuerdo que decía que a Colombia es mi viejo. ¿Verdad? Y mira, aquí está nuestra amiga Juanita. Dos motonetas. La motoneta, para que ustedes sepan, son los puñitos que tiene atrás. Mira, Lo menos imaginable. Sí, porque yo no sé por qué me en el cambrón. Vieron un grupo que está mirando. Se está mirando con un montón de cosas. Yo la que bueno. Cada cual tiene el derecho y pensar lo que quieren pensar. Bueno, mire, yo me encontré una sirena. Bueno, no tengo aleta. No, pero canta después de 10 medallas. Sí, ya sabes, ahí en el cambrón la persona. Ya. Y a mí no me parecieron ni nada. Y no me ha tomado. Ah, ¿verdad? Vamos. Bueno, vamos para allá entonces. La gente la rebasa, que aquí son así, quieren llegar primero a todas partes. Bueno, nosotros vamos a estar para allá arriba. Ay, yo no sé si es que engordé o se me estiró el pantalón, pero me está cayendo. ¿Cómo que te pones cintillo, hijo? ¿El tío de quién? Cintillo. Te digo siempre que te pongas una gorrea. Ah, ok. Mi tío, algo cintillo, no traje mi tío. Estilo cubano. No, sí, por ver, decía. No, o sea, no traje a mi tío, tío. Algo cintillo. Sí, faltan 3 minutos para acá. Esto está igual que cuando viajas en Spirit, que al filo de la hora te montan al avión. Ya, listo, aquí vamos entonces. A entrar. Niño, gracias. Alguien para allá.
¿Será? Oh, bueno, aquí llega. Yo creo, es posible. Estamos llegando ya a la salida del puerto para San Juan. Llegamos, estamos llegando. ¿Y este lado que yo conocía? Sí, bueno, el lado lindo. Ajá. Carolina, Loaiza. Por una. Ajá. Y entonces nos caminamos. Sí, porque no da tiempo. Porque si hasta las 7 no da tiempo a él. Vamos a ver. Yo vine con Alex, vino cuando vimos acá en la pizzería que había acá. Mira, dame dos. Una patina para mí. ¿Qué creo? Bad Bunny. Bad Bunny. Buenísimo. Sí, esta me gusta para hacerme los bollos. ¿Y esta motora? ¿Y esta motora es suya? ¿Ah? ¿Esta motora es... No, es la cara de amigo. Ah, no, está brutal esa. No, no, pongámosla ya. Ah, ¿me la ponemos allá ahora? Sí, ya, pongámosla ahí solo. Ah, ¿cómo va? Pongo. Gracias. ¿Te la vamos a poner? Claro. Mira cómo anda de melechao. ¿Eh? Mira cómo anda de melechao yo. Ok, ya, mi pelo ya. Ya dejó de sufrir mi pelo. ¿Eh? Dejo de sufrir mi pelo, te digo. Entonces, hemos llegado. A ver, ponerme esto. La última vez que vine para acá. No, por el circuito se pone un poco. Entonces mírame. ¿Cómo estoy tan lindo? Okay, llegamos a los puertos de San Juan. Esta es una caminadita, esta es prácticamente la zona central de acá. Boricua. El mi tren. Oh. Yo te lo doy a la mano. Boricua. Mira lo que hay acá. Estas son las fuentecitas de la casa. Dato curioso, en cualquier parte que nos asomamos aquí, esta zona no va bonita. ¿Por qué será? Dato espeluznante. En cualquier parte que nos juntamos aquí, hay una gente con algo va bonita. Oh my God. ¿Qué pasará? Cuéntame. Henna Tattoo. Esta es la entradita de San Juan. Aquí pueden ver cuando uno viene el... Sergio, lo primero que se encuentra en este parquecito, con esos chinchorritos, buscando una comidita. Y bueno, vamos a ir a buscar una medalla, que es lo que merita ahorita en este momento, ¿ok? Esto es la casita de los rones, me imagino que aquí hay rones. Hello. Ah, ok, perfecto, gracias.
Ah, mira qué bonito. Ho, 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 ho. Estas son reliquias de acá. Ah. Va a ser espectacular. Y aquí solo vean esta vista. Ahí miren, solo en la barra, para que no vamos más lejos. Bueno, miren, espectacular. Hola, ¿cómo estás? Mira, quiero una medalla bien fría, ¿tú qué quieres, mamá? Otra. Dos medallas bien fritas, así como la visten acá de novia. Wow, que está bien bonito este lugar. Esta es como la bienvenida que tengo aquí cuando llegas a San Juan, ¿verdad? Ajá. No, pero es que esto está así de fuera de liga. Hoy sí. Yo tengo una duda. Me estoy pensando, ¿qué significa eso? Es como, ¿sabes? Cuando quieres saber qué pasa con los extraterrestres y la cosa. Bueno, yo creo que no debe estar otra corona. No, corona, que no hay corona, son medallas. Perdón, no medallas. Sí. Aquí me. I'm sorry. Mi amiga me va a explicar algo que tengo una duda bien grande. Está histérico, me explico. Ah, porque ahora tú me dices. ¿Por qué es que se llama B-52 o B-52 el trago? Ni idea, nunca lo he preguntado. Nunca lo he preguntado. Yo estoy con eso. Y lo preparo mucho. Sí, no, no. Todo el mundo lo pide. Yo me quedo con la duda de que, ¿cómo es que se llama B-52? ¿De dónde salió? A mí me recuerda un grupo de música, la UB40, y el otro se llama B-52. Hay un grupo que se llama así también. Sí. Ajá. No sé si lo hacen por ellos. Son maricuas. No, eso está, no sé dónde carajo son, pero en inglés canta. Pero sería bueno que fueran boricuas. No, yo creo que no, pero ¿sabes qué? Sí, el grupo se llama, a ver qué me recuerdo, se llama B-52, se llama el grupo. Probablemente ellos se copiaron de los shows. Es posible. Es lo más posible. No, definitivo. Ellos le copiaron a Shar el nombre. Pero mira, me quedó esa duda, digo, porque ya es el segundo lugar que ella lo pide. Siempre lo pide. No, y lo bueno es que la pone tranquila, pero no me molesta. A las mujeres les encanta el bici. Sí, no, y la pone tranquila, no molesta para nada. Entonces, yo quiero que le den es cinco más. Sí, y la ponga quieta, porque mucho dos molesta. Medallas. Ya, dos medallitas, dos medallitas, que no va a faltar. Bueno, ¿qué caminando? Te vamos a traer esta de nuevo. Porque vinimos, ajá. Exacto, llévate esto. Este va a ser uno. Vinimos en la ancha y tenemos que aprovechar que es 7. Tenemos hasta las 7 para irnos. Porque podíamos dejar el carro en Cataño. Porque yo estoy levitado, mi familia está levitada. Entonces le dije, quiero coger la lancha y mi papá me quiere matar. No, el suegro me dijo que no viniera para acá. ¡Que se va a matar! Te van a hasta violar, me dijo. Eso ya no existe. No, no. Nos trataron súper bien allá, ¿verdad? No. Es bien raro. Pasa el día. Ya, no. ¿Sabes una cosa? Algún senado, porque en general cuando yo hace un cerco acá, era como Catalina estaba cabrón. Aquí, ¿sabes qué lindo? Está bien bonito. Sí. Me encantó. ¿Sabes por qué? Porque han evolucionado con los turistas. Porque vienen ahí. Y la gente está también. Puente del amor, donde pueden ser cantando. Pero no puede volar el tramo. Cuando vuelvan en la lancha, vamos al puente del amor. Ajá. No, ahí el hombre le pone un candadito y el amor es para siempre. Te jodiste, te voy a poner una cadena. Ahí la dejo. Qué maluco. ¿Te va a hacer para siempre? Sí. ¿Prepara? Ah. Ella a mí no me cree, pero esto va a pasar. Ah, bueno. Sí, mira, no, encantado, la verdad. Sí, la verdad. No, gracias y saluditos. Te voy a ver el instituto, le traigo las dos medallas y vuelvo. Eso mismo. Baby, tú me tienes enredado. Algo bien.
bien peculiar de aquí, de esta área, es de la forma que ellos pusieron el piso. No sé si pueden ver ahí al fondo todo lo que es el piso acá, toda la parte que es el piso. Este piso es un color así, no sé si es que lo hicieron ya a propósito, pero o el sol lo hizo, pero mira, se ve de una manera un poco bien peculiar. Aquí estamos llegando a lo que es el Paseo de la Princesa. Estamos justo al lado del morro. Y esto es lo que se ve en las tardes aquí en San Juan. Ahí tenemos el puerto, los parques. Ya tú sabes, ahí están los scooters, lo que estábamos hablando. Mucho turismo en esta área, comenzando por aquí, que es donde viene toda la bisutería. Y esta es la parte del Paseo de la Princesa, que es donde hacen festivales, si viene a cualquier hora uno a ver. Y es una zona donde viene, prácticamente es la zona donde viene el grueso de los turistas que llegan para acá. Porque detrás está la casa del gobernador. Entonces no dejan. Perdón, pues Luisi. Eso exactamente mismo me acaba de decir la persona que le pregunté. Aunque no sirve a veces la casa de él, así que no. Ay, ay, ay. ¿Y ahí dónde es? ¿Cataño? ¿Es Cataño soy? Sí. Oh, ya vi la.